¿Qué pasa, gente? Pues hoy estoy en otro sitio con otro grupo que me va a enseñar una de las cuevas que hay en esta zona. Exactamente, estoy en Oñati yendo a Aránzazu. Aquí veis Gesaltza. Voy a la cueva de Gesaltza. Así que hoy me espera una buena tralla. Ahora quedaba a las 6, más o menos me han dicho que igual de 6 a 1 o 2 de la mañana que tardaremos, ya que esta cueva, no sé exactamente todo lo que vamos a hacer, pero sé que he estado leyendo como que tiene igual 14 kilómetros de galerías, profundidad bastante grande, ya que haré también un rappel, la primera vez, mi rappel más grande embolado que voy a hacer de 25 metros, que lo estaréis leyendo en el título lo más seguro. Y bueno, a ver qué tal se me da. Espero pasármelo bien, que lo paséis vosotros bien y disfrutéis de otras vistas de cuevas. Así que pronto me voy a cambiar y os enseñaré si puedo la boca. Y de ahí para abajo. Así que nos vemos ahora. Thank you.
esto es lo que me lo fuera. Entonces, ¿qué pasa? Pues estaría su día aquí. Ostras, todas las marcas son animales, ¿no? Y estas, las alargadas. Estas. Bueno, ostras, mira. Todas esas marquitas son... Ostreídos, ¿no? Ostreídos. No, no, no. Ostras. Estos son rudistas, estos más redonditos. Estos son todos justos. Las rudistas eran como unos conos. O como un mejillo. Y estas, las alargadas, son más ostras. Estos todos son fósiles, mira, como esta protección.